David, la Copa traerá la Supercopa. ¿Qué te parece todo el debate que se ha suscitado respecto al nuevo formato? ¿No? Bueno, creo que el Valencia tiene toda la razón. Esto al final son opiniones personales, pero si tú durante el año te has ganado disputando la Supercopa, que es una final a un partido, ahora no tienes el porqué afrontar esa Supercopa teniendo que pasar una semifinal antes, ¿no? De equipos que van a entrar en esta Supercopa cuando realmente no se lo han ganado durante el año anterior. Después de muchos años el Valencia puede ganar la Copa y entrar en Champions. ¿Qué te parece esa dualidad para un club como el Valencia entrar en Champions? ¿Es importante? Sí, muy importante. Todos sabemos la importancia económica que tiene para clubes como el Valencia entrar en Champions. Eso creo que es cuando empieza la temporada, es el objetivo uno. Después, oye, pues si puedes pelear por títulos, mejor, ¿no? Independientemente, bueno, que entraron en Champions, ¿cómo calificas tú la temporada del Valencia este año? Vamos a ver cómo acaba. Si entran en Champions y ganan la Copa, personalmente creo que sería excelente. Sí. Si entran en Champions y la Copa, oye, pues se impone el Barça, creo que sería un notable. Y si no entran en Champions y fallas en Copa, pues nos hemos ilusionado mucho, pero la dejaría en suficiente, por no decir que no has conseguido los objetivos. Oye, y al hilo de la Copa, ¿qué te parece el cambio de formato en la Copa, que se juega partido único? Me gusta el formato único, creo que es una alivia. Así como la Supercopa no me gusta, la Copa sí que me gusta. Es verdad que en mi época ya se intentó hacer y no acabo de salir bien, pero porque estaba el rollo este de los campos de césped artificial, que no estábamos acostumbrados los equipos de la liga, el tema de que si ibas a campos de segunda vez con césped natural estaban en unas condiciones impracticables. Entonces eran algunos condicionantes que no ayudaban a que el formato.